Mira tú la comida que tienen aquí. What do we have? Burgers. Burgers, sausages, hot dogs. I only got $3. You have them for $3? Yeah, these are two. La comida rica aquí, loco. Peppers and onions. Yes. Oh, wow. That looks awesome. Hola. Hola. Miren ustedes este que tienen aquí. Wow. Muy, muy, muy bonito. Beautiful. Mira, aquí están abriendo lo que es la parte de atrás. Wow, mira tú esta belleza. Increíble que estos carros se ven como si fueran acabados de salir de fábrica. Mira tú lo que son los frenos ahí. Echamos una vista a lo que es la parte de adentro del 57. Wow, todo completamente original. Pizza good. Echamos una vista a la parte de adentro. Muy cool con los rines. Parecen como 24 esos rines. Este es un Buick Electra del 1972. Y los rines efectivamente son 24. Parece que adentro no le han hecho mucho. Miren ustedes acá atrás los sistemas hidráulicos o hydraulics y lo que son las bocinas. Ahí está. Wow, super super cool esa moto. 1923. Wow. 1954 Chevy. Wow. Este es como una reliquia vieja, pero no se ve como que la han mantenido. La pintura se ve fea, estilo pickups. Este sí lo tienen bien mantenido. Echamos un vistazo a lo que es el motor. Excelente, brother. Este lo dejaron así como la pintura base, pero se ve así como antique, como vintage. Ajo, este sí se ve bien vintage. Wow, muy bonito. Wow, el verde está brutal, brother. Look at that, babe. Oh, I like that color. Wow. Estos son simplemente antiguos. Tienen hasta óxido, no los han restaurado ni nada. Pero interesante que todavía estos carros anden rodando por la calle, ¿no? 1954. Este es del 55. Supuestamente lo tienen en venta por $9,000. 1953, marca Dodge. Checate este, brother. Doble llanta trasera. Tiene su vagón en la parte trasera. Todo original. No se ve como que estuviese muy restaurado, que digamos. Tal vez el motor sí. Mira tú aquí lo que es la parte de adentro. Hey, puros centavos ahí pegados al piso, muy original eso. Aquí tienes una vista a las llantas del frente del motor. Este pick-up está increíble, pero chécate este, brother. No te pases, este tiene que ser el más cool de todo el show. Wow, este tiene que ser el segundo lugar. Wow, otra fotito ahí. Wow, excelente. Echemos una vista así por el lado de enfrente. Es un Ford.
se ve totalmente rústico, pero con buenos rines. Wow, ese sí está brutal, bro, del rojo. Mira, el pick-up, el camión ese también se ve así como medio antiguo. Camión que va pasando ahí. Chécate la station wagon esta, Chevrolet. Dice que está a la venta. 1961, brother. Wow. Miren, ustedes, le disparamos ahí una foto. 1961, yo ni siquiera había nacido, brother. Mírate que viene pasando aquí. No logro ver la marca. Este es un Camaro. Y este, no logro verlo, pero a lo mejor es un Camaro también, ¿no? Wow, increíble. Wow, mira tú qué ancha la parte donde uno pisa ahí. Escasamente caben dos personas ahí, por lo que yo puedo ver. Es un motor Chevrolet. Por lo menos el motor dice Chevrolet. No puedo saber si el carro sea marca Chevrolet, pero se ve muy, muy, muy bien. Chécate este, brother. Las llantas grandísimas en la parte de atrás, con el motor expuesto, los mofles a los lados. Lo venden en $23,000. O dice ahí, or best offer, o mejor oferta. Interesante, ¿no? Tremendo trabajo. Y miren ustedes ahí lo que es la llanta. Y miren ustedes la decoración adentro. Esto es lo que tengo aquí enfrente mío. Esta belleza, brother. Mira la camioneta esa que viene de atrás. Este está hermoso, brother. Hermoso. Ahí está, ahí está. A ver si vimos una vista un poco más de cerca. Vamos a ver qué tienen del lado de acá. Chequen ustedes aquí. Parece que lo tienen encendido. Súper, súper bajito. Le damos aquí la vuelta. Echamos una vista a lo que es la parte de atrás. Wow, la verdad que se ve brutal, brother. Así podemos ver un poquito lo que es la parte de adentro. Este clásico Mustang GT 350H. Muy, muy, muy bien conservado. Este pick-up con las puyas aquí en los rines. Look at the spokes on the rims. Miren esto, amigos. Yo creo que los dueños son los que están sentados aquí. Sí, yo creo que ese es el dueño. Muy bien cuidado lo que es la pintura. Bonito pick-up ese, muy bien conservado. Con la bicicleta vintage en la parte trasera. Wow, mira este clásico, brother. Camaro Z28. Wow, este sí está, pero bien cool, loco. Mira este.
esto, brother. Mira el fotógrafo aquí. Te aseguro que mi píxel se parte la cámara esa. Wow, miren este. Chécate este carro raro que nos encontramos aquí. No sé, parece como una especie de carro del desierto, army, etcétera. Ya este es el último antes de salir. Miren ustedes aquí, esto sí es de drag profesional. Ahí tiene la parte trasera para que se abra el paracaídas o el parachute. Miren ustedes ahí lo que es la parte de adentro. Chécate ahí lo que es el motor.